Exclusive. NGC3.com. Dímelo, mi gente, Nathan aquí de NGC3.com. Estamos en Expolit 2012 con el único Ray Cruz. Ray Cruz is in the building, ladies and gentlemen. Ray Cruz, ¿cómo ha estado tu experiencia aquí en Expolit? Ha sido bien, experiencia, tú sabes, uno siempre viene aquí a apoyar y a ser apoyado, de eso es que se trata, que el pueblo cristiano apoye todos los medios y todos los productos cristianos para que así con apoyo puedan seguir saliendo de mejor calidad cada año. Háblame de lo que tú tienes aquí, yo veo que está agarrando algo ahí calladito. Háblame de... Esta es mi producción, innovación. Ha sido muchos años trabajando para sacar esto y aquí está, al tiempo de Dios. Se llama innovación porque básicamente tiene mucho ritmo innovativo, mucha fusión innovativa. Yo no trato de sonar como una versión cristiana de un artista secular ni nada de eso, sino con originalidad, pero también con calidad para el pueblo de Cristo. Como mencioné, calidad para mí es una cosa bien grande. Claro, yo vivo para salvar almas, para servirle al Señor y salvar almas, pero yo creo mucho en la calidad y eso fue lo que traté de poner aquí en estos 14 temas. Háblame acerca de algunas de las colaboraciones que tú tienes ahí. Una de mis favoritas fue Soy Libre. Yes, talk to me about tú tienes otra canción con Pablo y Pablo. No, esa es la única. Yeah, yo creo que fue esa que yo oí. Háblame acerca de ese tema y cómo fue el proceso de llegar a ese tema. Ese tema está, if it's the one I'm thinking of, very hot, very, very hot, right? El que dice, yo quisiera que tú supieras que sería libre si tú vinieras. El que esfuma toda atadura y te escuda con su armadura. Al pecado ya le dimos matar y le. You can find that on NGC3.com, absolutely. Yes. It's a free download, by the way. Well, basically, that song, Pablo called me and said, yo, I would like to do a merengue. Who else than to do it with you? I know your experience. Yo sé que tú tienes experiencia en hacer mambo y eso. So, un muchacho que se llama Jacob Federal empezó la idea del arreglo. Y fuimos al estudio, escuchamos lo que él tenía. Y entonces yo lo escuché el tema y me senté un ratito en una esquina y inventé un coro. Y una vez inventé el coro ese de Matarile, inventé el coro completo, escribí mi verso. Y después Pablo hizo el verso de él y lo grabamos. Como dije ahorita, el coro dice: al pecado ya le dimos matar y le. Cuando Jesucristo vino y me hizo libre, que lo puede hacer por ti si te decide. Deja que se vaya, pique lo que impide. Rescatado, libre del pasado, libre del pecado, perdonado, me hizo libre, yeah. ¿Cuál es? Háblame acerca de los otros temas y háblame acerca de los planes que tú tienes en el futuro con este disco y tu gira promocional y todo eso. Háblame acerca de... Bueno, básicamente de los temas en esta producción hay de todo. Un tema como bien electrónico fusionado con un poquito de mambo que se llama Que Me Queme. Otro mambo se llama Dame Luz. Hay hip hop, suave, R&B, así como corazón. Cosas, innovaciones nuevas como fusiones con ritmo de compa que no se ha hecho antes, hip hop bien duro, callejero como el tigueraje y 66 cal, o sea 66 calibre, la Biblia tiene 66 libros, somos creyentes, hay un sinnúmero de cosas diferentes aquí que vas a encontrar para todo público. Yo te lo garantizo que si lo compras va a ser algo que va a edificar tu vida, porque cada lírica es inspirada por el Espíritu Santo. Y en cuanto a lo que vamos a hacer, aquí estamos con la expectativa de hacer cosas grandes. Tenemos algo ahí hablado para ir para Puerto Rico pronto. Quiero planear algo para República Dominicana. Want to go to New York soon, hopefully with you guys, you know what I'm saying? Yes, yes. And AFC 900 prospect. That's what's up. So I mean, I got the goods for New York. I know New York is going to love the music because New York is a place that just loves brand new innovative stuff. So it's like como anillo al dedo, you know what I mean? On a DR or PR anytime soon? Yeah, with PR, I'm supposed to go next month,
in DR. I'm trying to plan it. I know that my music is perfect. Yo sé que la música mía va a impactar República Dominicana. Y como estoy haciendo algo independiente, básicamente tengo distribución con Alpha y Harvest. Es un poco más lento, pero yo sé que lo que el Señor, lo que es del Señor, Él lo apoya. Así que no estoy tan apresurado. He aprendido a través de los años que básicamente el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Y lo que uno le tarda hacer 10 años, Dios le tarda 10 minutos y hasta menos. Señores, Red Cruz. Perdonado, me hizo libre. Y yo quisiera que tú supieras que sería libre si tú vinieras.